¡Esto es fabuloso! Mira, parece que el desafío recibió más atención de la prensa que la victoria en sí. Claro, porque eso no es muy común en el boxeo. Tal vez me excedí un poco. Aún así, me alegra haber ganado. ¡Oye! ¡Hola, hipo amigo! Hola, Oki. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que ibas a descansar hoy? No, me siento muy bien. Ayer no me golpearon demasiado y se me ocurrió venir para hacer ejercicio y estirar el músculo. A mí también. Supongo que necesito más acción. La pelea de ayer fue muy satisfactoria para mí. Tomiko estaba muy orgullosa de mí. ¡Ah! Esa mujer en verdad me motiva. Pero en fin, el ejército Kamogawa ganó y debemos estar muy contentos. Sí. ¿Muy contentos? Aunque Kimura se encuentra al borde de la muerte en este momento, acaban de avisarnos que tiene mucha fiebre después de la pelea de anoche. Al parecer los médicos no pueden hacer nada, recibió demasiados golpes. ¿Kimura? ¡Espera, Oki! ¡Oye, fue broma! Pero lo de la fiebre es cierto, así que vamos a visitarlo. Round 63. Juventud de Fuego. Tienda de flores Kimura. Buenas tardes. Hola. Hola, muchachos. ¿Cómo está el niño llorón? Ya no tiene fiebre. Aoki llegó corriendo hace un momento como si tuviera algo grave, pero no hay por qué preocuparse. Su hijo siempre tiene que exagerar todo. La verdad, ya no sé qué hacer con él. ¡Te voy a matar! ¿Cómo pudiste hacerme eso? Solo fue una pequeña broma. ¡No me pareció graciosa! ¡Cállate! Hola. ¿Ah? Parece que preocupé a todos, pero definitivamente me siento mejor. Mucho mejor. En realidad no luce muy bien, ¿o sí? La verdad es que Reiko está saliendo con otro y está muy deprimido. ¿Le rompieron el corazón? Shh, su fiebre fue por la depresión y los golpes que recibió en la pelea. Vaya, qué pez tan grande. Es hermoso, ¿no? Yo lo cuidé desde que era así de pequeño, apenas era un bebé. Ese pez es mi orgullo. En verdad es increíble. Le voy a dar algo de comer. ¡Anímate! El mundo está lleno de mujeres mejores que ella. No, ya no me afecta. Los boxeadores no necesitan mujeres. Lo que necesitan es sed de victoria. ¿Tú crees eso? Pues yo no creo que sea tan malo dar el máximo por una mujer. Los hombres que piensan así están condenados a la derrota. Los que pelean por sí mismos siempre son los mejores. ¿Sí? Entonces supongo que ya no necesitas esto. Y supongo que no te importa si les hago esto, ¿no? Ya no siento nada por ella. ¿Estás seguro? Sí, ya no siento nada. ¡Entonces me llevaré todas estas fotos para decorar mi habitación! ¿Tu habitación? ¡Ay, creo que al pez le está pasando algo! ¡Ay, qué le diste! ¡Esta es mi medicina! ¡No! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Miren eso! Parece que lo mató. ¡Reiko! ¿Le pusiste su nombre? Reiko. ¡Sigues aferrado a ella! ¿Por qué rayos tuvieron que venir ahora? ¡Oye, yo no hice nada! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Oye, fue mi culpa! ¡Por favor, no peleen! ¡Suéltame! Aoki solo vino porque estaba preocupado por ti. ¿Por qué me preocuparía por un tonto como él? Y seguramente a ti te alegró que haya venido a verte, ¿no? ¡De ninguna manera! Mira, Kimura tiene una fotografía de los dos juntos porque siempre han sido amigos. No está ahí porque no es una foto de él. ¿No? Es una foto mía. ¡No! Oye, deja de reírse. Sí, ¡basta! ¡No seas así! ¡Ustedes dos quieren matarme de la risa! Basado en esta fotografía, ustedes dos siempre han sido amigos, ¿no es verdad? Por desgracia, sí. ¿Cómo eran? ¿Qué, cómo? Él solo quería verse bien en su motocicleta, pero no sabía conducir. Y tú siempre estabas cazando mujeres. ¿Qué dices? ¿Cazando mujeres? Supongo que era energía contenida. Ya sabes, las hormonas. Siempre buscábamos peleas. Todo el tiempo estábamos aburridos. Vaya, ¿eso los inspiró a ser boxeadores profesionales? No es raro que un bravucón se dedique al boxeo profesional. ¿En serio? ¿Eso es cierto? Sí, ya han pasado más de 5 años. Nos creíamos invencibles.
¿Cuántas veces te he dicho que no hagas eso enfrente de mi tienda? Déjame en paz. Vamos al restaurante de la avenida 4. ¿A quién veremos? A 6 tontos de North. Estoy ansioso por pulverizarlos. Sujétate, voy a acelerar. ¡No sabes conducir! ¡Cállate! ¡Cállate tú! Hola, adelante. ¡Hola! ¡Kimura! ¡Aoki! ¿Qué? ¿Podemos ayudarlos en algo, payasos? Sí, muchas gracias. Él es nuestro amigo y les agradeceremos que lo dejen ir. Sí, es cierto. Ya me acordé de ellos. Esos tontos estudian en South. Ah, sí. Son los dos oquetes de los que me hablaste. ¿Saben una cosa? No me gusta nada su actitud. Oye, ¿estás ignorándome? ¡Contéstame, cabeza hueca! ¡Estos dos están locos! ¡Dense prisa, por favor! ¡Van a destruir el lugar! ¡Lo sentimos! ¡Déjenos en paz! ¡Dijo que lo sentía! ¡Ya basta! ¡Suéltalo! ¡Ay, la policía! ¡Vámonos, Aoki! ¡Siempre tienes que llevarlo a los golpes! ¿Yo? ¿Y tú qué? ¡Ya cállate! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Llámanos si necesitas algo! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! ¡Cuándo vas a aprender a conducir! ¡Cállate! ¡Cállate tú! Supe que aplastaron a 6 chicos sin ningún problema. ¡Es increíble! ¡Ustedes sí saben pelear! ¡Nadie puede con ustedes! Sí, son el dúo invencible. ¿Lo ves? Por tu culpa todo el mundo habla de nosotros. Sí, pero ya los escuchaste. Somos invencibles. Nah, en serio. No será tan fabuloso cuando nos echen de la escuela. ¿Y qué? ¡Escúchame! Mi mamá estaba feliz de que hubiera entrado a la escuela. No puedo arriesgarme a que me echen. A mí no me importaría que me echaran de la escuela. Le haría bien a mi reputación y tendría más tiempo para hacer otras cosas. ¿Qué importa tu reputación? ¿Tienes a dónde ir si te echan de aquí? ¿Algún empleo? Piensa un poco en las consecuencias. ¿De qué estás hablando? No necesito tus sermones. ¡Masaru! ¡Miyuki! Estábamos hablando de ustedes dos. Supimos que le dieron una lección a 6 chicos. En la preparatoria West también hay bravucones, amigos. Descuiden, también les daré una lección. Estoy muy orgullosa de ti, Aoki. Nadie lo recordará después de la graduación. Quiero que me conozcan por algo más. Algo que la sociedad admire. Estoy furioso. Tiene que haber algo más que esto. Muy bien. Lo llevaré al límite. ¡Qué rayos! Debería dedicarme a lo que sé hacer. Vaya, pero si es Kimura. ¿Camilla? ¿Eres tú, Camilla? Al principio no te reconocí. Te cambiaste el peinado. Sí, tuve que madurar. Hablas como un anciano. Sí, estoy haciendo esto. ¿Ah? Estoy en karate avanzado y mi instructor es muy estricto, pero de tanto entrenar me he vuelto más fuerte y ahora estoy seguro de que incluso podría enfrentarte. ¿En serio? ¿Tú y Aoki siguen metiéndose en peleas? Sí, puedes creerlo. Somos inseparables desde el jardín de niños. Parece que siguen divirtiéndose como siempre. Sí. Ah, los dos hombres que aplastaron a esos maleantes de la preparatoria North en el restaurante familiar. Ellos se lo buscaron. ¿Ah, sí? Pues al parecer se lo tomaron personal y los están buscando. Y reclutaron ayuda. Reclutaron ayuda, ¿eh? Así es. Pero ustedes no tienen de qué preocuparse. Hasta luego, Kimura. Divirtiéndonos como siempre. Sí, pero ¿no creen que busquen vengarse después de lo que pasó en el restaurante? La preparatoria norte está llena de matones. Se supone que es un secreto, pero escuché que van a recibir ayuda de terribles golpeadores del este. ¿Ah? ¿Ah, sí? Pues con gusto les aplastaré la cabeza. Todos saben que nadie puede vencerme a mí. Videojuegos.
¿Ah? Él es de North. ¡Lo atacó! Soy Aoki y estudio en SAO. Debes estar aterrorizado. Dile a tus amigos que quedan formalmente avisados de que voy a aplastar a cualquier estudiante de la preparatoria North que vea, sin preguntas. Se volvió completamente loco. Nadie podría soportar un ataque repentino como ese. ¡Miren! ¡Está intentando levantarse! Oye, ¿quieres un poco más? ¡Wow! ¡Es un gigante! Vas a pagar, enano. ¡Te voy a! ¡Lo derribó con un solo golpe! ¡Oye, Aoki! ¡Atrás, es mío! ¡Lo tiró como a un costal! ¡No, no lo hagas! ¡Es peligroso, Aoki! ¡No lo enfrentes! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Le está dando una paliza! Parece que Aoki está peor, pero al otro también le duele. Esto es increíble. Ya te dije que no metieras esa cosa aquí. Ya déjame en paz, ¿no? Hola. ¿Son amigos de mi hijo? Parece que lo de la venganza era en serio. ¡Pero qué bonitas flores! ¡Muchas gracias! ¡Esa florece en otoño! Y... ¡Oye, qué te pasa! ¿Qué están haciendo? ¡A un lado! ¡Inútiles! ¡Si quieren pelear, vamos a pelear! Tienda de flores Kimura. ¿Quién hizo esto, señora? No sé qué pasó. Llegaron los muchachos y empezaron a pelear. Oye, ¿pero tú estás bien? Ay, creo que sí. Esto es increíble. ¡Los voy a matar! ¿Eh? Repíteme eso. Ya no queremos vengarnos. Es obvio que jamás terminará y solo será peor. Sería terrible. Además, ninguno de ustedes está en condiciones para pelear. ¿Van a permitir que nos traten así? Peleen con ellos si quieren, pero no nos metan a nosotros. ¡Gonchina! ¡Cobarde! Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Yo me voy de aquí. Nadie me obliga a quedarme aquí. ¿Qué quieren decir con voluntario? Mentirosos. ¿Eh? ¿Piensas? ¡Más vale que te vayas! ¡Después te busco! Ay, esa muchacha nunca me agradó, amigo. Aoki, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no golpeaste a esa traidora? ¡Sabes que se lo merecía! Me gustaba que me vieran con ella. ¿Eh? Pero la verdad es que es tan atractiva que... siempre me ponía nervioso con ella y nunca podía hacer nada, ¿entiendes? Estaba completamente apanicado. La próxima vez busca una mujer más ordinaria para que no te ponga nervioso. Ay. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Dijiste que pensara en las consecuencias y ya nos expulsaron. Primero tengo un asunto pendiente. Voy a enfrentar a esos torpes que me dieron una paliza. Gane o pierda. Estoy molesto y los haré pagar con sangre. Yo también. Lo buscaré y le daré una lección. No dejaré que ese monstruo me haga esto. Se va a arrepentir. Escuela North. Somos Aoki y Kimura de la Escuela South. ¿Alguien nos recuerda? Les vamos a dar la oportunidad de salir. Si no lo hacen, nosotros entramos. ¡Salgan, perdedores! ¡Rápido! ¿Ves al que te atacó? No está aquí.
Entonces vamos a golpearlos a todos. ¿Por qué estará tardando tanto tiempo? ¡Hola, Miata! Perdón por hacerte esperar. Llegas tarde, Takamura. Espero que no hayas causado problemas. No, Miata. Solo abandoné la escuela. Siempre te estás metiendo en problemas. Por eso el jefe me pidió que te vigilara. Tú y el anciano se preocupan demasiado. Solo abandoné la escuela pacíficamente sin hacer escándalo. ¿En serio? Ahora puedes dedicarte a ser un profesional. ¿Qué sucede ahí? Takamura, el jefe nos está esperando. No le importará esperar otro minuto. Tenemos que llegar al gimnasio. Son más de 20 hombres contra esos dos pobres muchachos. Me pregunto si ellos derribaron a los que están en el suelo. Tienen demasiada energía. ¡Qué desperdicio! ¡Hey! ¡Tú eres el que me atacó! ¿Y quién rayos es él? ¡Takamura! 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 ¿Lo conoces? En realidad no lo conozco, pero... No sabíamos que lo conocías. Lo sentimos mucho. ¡Fue su culpa! ¿Saben? No importa quién tenga la culpa, solo dejen de golpearlo. Y salgan de aquí antes de que los mate a todos. ¡Como digas, hermano! ¡Sí, ya nos íbamos a ir! Vámonos, Takamura, ya se nos hizo tarde. Sí. Espera. Esto no es gracioso. ¿Crees que acabas de hacer tu obra buena del día? Nos expulsaron de la escuela por esto. Aún no terminamos. ¡Queremos pelear! Nunca termino lo que empiezo. ¡Pero esta vez será la excepción! ¡Déjamelo! ¡Es todo mío! Estaba buscándote. Tú eres al que quería ver. Te estaba esperando. Te voy a pulverizar, créeme. Oye, ¿qué estás haciendo? Ya ignóralos y vámonos de aquí. Takamura, tenemos que ir al gimnasio. No lo creo. Ay. La última vez me venciste con técnicas de lucha libre, pero esta vez no te funcionará. Tomé la decisión de no usar los puños en peleas callejeras. Pero por un torpe como tú, haré una excepción. No te quejes después. Este gorila está lleno de músculo. Debe practicar alguna especie de arte marcial. Ah, es boxeador. Y además es un profesional con 2 peleas y 2 victorias por nocaut. Es por eso que no debe usar los puños en la calle. Boxeador profesional, ¿eh? ¡Sensacional! ¿Por qué usas los puños en algo tan inútil, Takamura? Sabes que mi deber es detenerte. No vayas a hacer una tontería que después puedas lamentar. Estos dos tienen que aprender la lección. Nunca terminan lo que empiezan. Jamás se concentran en una sola cosa. No tienen metas, son indecisos. Alguien necesita darles una paliza. Y yo soy el más indicado. Pero son solo 2 vagos. Sí, buscando problemas. ¿Ves a ese tonto? ¿El que no deja de tocarse? ¿Qué hay con él? Le voy a dar una paliza que jamás olvidará. ¡Ay, qué obstinado! ¡Aquí voy! ¡Eres mío! Un golpe cruzado seguido de un jab de izquierda. No hay necesidad de conteo. Es cierto que el boxeo es uno de los deportes que usan técnicas más efectivas. Pero tiene sus desventajas. No te molestes. ¡Toma esto, grandulón! ¿Eh? Una patada baja. Supongo que en verdad existen los hombres de acero. Sí,
Parece que no se compara con lo que estamos acostumbrados. ¿Quieres olvidarlo? Nos divertimos peleando y ya terminé con los tontos de Nord. Sí, pero aceptemos que el gorila sabe pelear. Y después de perder dos veces, no retrocederé. No puedes vencerlo. Solo quiero darle un golpe. Solo quiero conectar un golpe en la cara de ese inútil. Lo retaré 100 veces si es necesario hasta que lo logre. ¡No me rendiré! Tienes razón. Solo nos queda la tenacidad. Así es.